Estaba entre cancelar este episodio y cambiarlo por otro, pero mejor decidí hacerlo de todas formas. En este episodio del torneo de terror se enfrentan Thomas Hewitt, del remake de La Masacre de Texas, y Jonah, de la película Dark Ride. Es lo mismo de siempre, estos vídeos son por votos, el que más votos tenga pasa a la siguiente ronda. Sin nada más que decir, comencemos. En esta continuidad, la madre de Leatherface, Sloane, muere al darle a luz el 7 de agosto de 1939 en Blair Meadow. Un matadero donde trabaja, y su indiferente jefe deja que el bebé muera en un contenedor de basura. Luda Mae Witt lo encuentra y lo lleva a casa para criarlo. Leatherface sufre una desfiguración facial y una enfermedad de la piel que le provocó graves deformidades y tumores en la cara. Debido a esta desfiguración, su mutismo y retraso mental, remanente de la primera serie, otros niños intimidaron al niño. Usaba una pequeña máscara de cuero para cubrir su deformidad y trabajaba en la misma fábrica de carne donde nació, para el mismo patrón que su madre, el mismo hombre que lo había dejado por muerto. También tenía tendencia a la automutilación, y un médico le diagnosticó un tipo de neurodegeneración a los 12 años. En 1969, cuando la película continúa después de mostrar su nacimiento, los inspectores de salud cerraron la fábrica cuando el jefe de Hewitt y un compañero de trabajo reacio le ordenaron que se fuera. Cuando Hewitt no lo hizo, el jefe y el compañero de trabajo lo insultaron, llamándolo retardado y animal tonto. Actuando con una ira prolongada, Hewitt mató a su jefe con un mazo, vengando sin saberlo a su madre biológica y por lo que hizo al dejarlo morir cuando era un bebé. Más tarde descubrió la motosierra que usó como arma después de buscar en la fábrica ahora abandonada. Cuando Winston Hewitt, el sheriff local, trató de detenerlo, el tío de Thomas, Charlie Hewitt Jr., acudió en su ayuda y mató al sheriff con su propia arma. Charlie luego asumió la identidad del sheriff, entre otras cosas que pasaron. Su gran fuerza, con la cual es capaz de romper paredes de madera y superar a personas normales, además de ser muy rápido a la hora de atacar y además el dolor le importa 2 kilos de verga pues puede luchar aún sin un brazo. Él era un chico con retraso mental en un manicomio y donde terminaría matando a 2 guardias que se burlaron de él y luego escapó a una casa del terror donde haría una masacre. Porta un cuchillo el cual mide más que su cabeza, una gran fuerza con la cual puede hacer mierda cuerpos de personas y atravesar a un guatón que se parecía al Choche con una linterna, pero su resistencia da pena aunque no tanto pues un camión lo mandó a volar como un peo por el aire hasta que se empaló en una pared con pinchos, su velocidad tampoco es muy buena aunque está decente, y en inteligencia pues y sigiloso y sabe cómo poner trampas.